desde el centro poblado Caballero, donde Jorge Luis Changanaqué y su familia han quedado en la calle luego de perder su vivienda tras el paso de un huaico. Actualmente Jorge Luis y sus hijos están viviendo a la intemperie. Ellos están solicitando ayuda a las autoridades, no solamente para poder tener un lugar donde vivir y estar a salvo ante posibles lluvias, sino también a tomar medidas de prevención. Escuchemos. Sí, todo hemos perdido, todo, y bueno, lo poco hemos podido rescatar más que esa ropita, ¿no? Y así no hemos quedado más, pues. Y he quedado sin zapatos, güey. Sin zapatos, ¿no? ¿Cómo fue ese día? Bueno, un momento desesperante, pues, que vino el huaico 1 de la tarde, ¿no? Y hasta las 9 de la noche. Y lamentablemente no han habido pérdidas humanas, porque los niños fueron evacuados arriba de la casona. Y ya los adultos mayores y los que teníamos fuerza nos hemos quedado acá para siquiera poder rescatarte, proteger para que no entre, porque si no iba a destruir todo. ¿Dónde están pasando la noche ustedes? Bueno, nosotros estamos viéndolos por ahí. No estamos durmiendo en las casas porque las casas son afectadas. Mi casa es afectada, yo no puedo dormir ahí, está húmedo, las paredes ya han colapsado ya. ¿Cuántas personas vivían con usted? Yo vivía mi esposa y mi hija. También pedimos a nuestro gobierno que está ahorita, pedimos que esa quebrada sea rehabilitada y que queremos un puente que nos hagan, cosa que ese puente con un badén o quebrada lo canalicen directamente al río. Por tanto, para no ser afectados como nosotros como población, y tampoco no sean afectados los hermanos que son agricultores, porque este Valle Chillón abastece todo lo que es Lima, toda la verdura. Ahorita mira, todito está afectado. Todas las chacras, tantos centros poblados, nosotros, todos estamos afectados. Lo que pedimos que el gobierno que haga un proyecto grande, un puente y una quebrada directo al río. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Jorge Luis Changanaqué. Bien, importante señalar que en esta misma situación están alrededor de 70 familias que actualmente no cuentan con agua reinstalada. Ayer, sin embargo, hasta el momento no tienen agua potable debido a que el paso del huaico dañó las tuberías. Ellos también están solicitando que las autoridades correspondientes se acerquen para poder restablecer el servicio. Exitosa, pero en Lima 95.5.